Bueno. Continuamos en Canal 7 Noticias y FM Distrito y vamos al contacto que tenemos vía Zoom con Sergio Recupero, el hombre de los gringos, gran banda, gran sensación, los gringos en este verano también nuevamente, continuación de gran trabajo que viene realizando. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Sergio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo que, querido amigo? Es un gusto saludarte. Hace mucho que no hablábamos y yo sé que siempre estás ahí. Atento a las actividades que tenemos con los gringos y dándonos una mano al informar a toda la zona de lo que estamos haciendo. Han trabajado mucho, otro verano más, han estado en Cosquín, en grandes lugares, y bueno, eso es lo importante, la difusión, el trabajo de ustedes permanente durante el verano y mostrando la música de la zona. Ya te hacemos de Junín, así que decimos la música juninense, ¿no? Mira, vos sabés que sí, tuvimos suerte de poder viajar bastante esta temporada. Hemos llegado nuevamente a Uruguay. Hemos visitado la Patagonia, en el Festival del Asado en Cholila. Hemos estado también en Junín, en el Festival del Parque. Hemos ido a Córdoba. Bueno, hemos recorrido lo que más pudimos y siempre con ganas de un poco más. Siempre tenemos ganas de seguir visitando nuevas provincias, nuevos escenarios, nuevos pueblos. Bueno, en definitiva, un nuevo público para nosotros. Realmente hablaste hace un ratito de Cholila, Cholila, la fiesta del asado, tremenda fiesta con muchísima gente en el sur argentino y la fiesta del parque últimamente en la ciudad de Junín, bueno, creo que más que importante. Y lo que se viene ahora, el próximo domingo, en el City Rock de Junín, la presencia de ustedes realmente que ha despertado mucha expectativa en la zona. Bueno, mira, siempre es lindo recorrer festivales, teatros, pero es lindo también tener la oportunidad de cantar en lugares un poco más íntimos, donde vamos a mostrar otras canciones, dinámica, lugares muy lindos, 100, 150, aparte decía, mostrar canciones que hace muchos años que no cantamos y algunas canciones nuevas también. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo. Vamos a hacer tempranito porque el otro día se trabaja, por supuesto, así que a las 9 de la noche ya vamos a estar ahí firmes en el City Rock. Te paso la dirección que está ahí en Sáenz Peña y Jorge Newbery, ahí por donde está la UNOVA, por donde está la terminal de trenes, la estación de trenes, para que se ubiquen más o menos aquí en Junín. Los esperamos a todos, es una entrada económica también de 1.000 pesos nada más y bueno, queremos que esté todo el mundo que quiera escucharnos. Sí, más allá que es el público de ustedes, el público de la zona, que realmente y más del mismo Junín que pueda disfrutarlo, es cantar en tu casa, cantar en Junín es cantar en tu casa y bueno, eso realmente también fortalece mucho, Sergio. Sí, cada vez que podemos cantamos en Junín. Es una necesidad también que tenemos de encontrarnos con nuestros amigos, nuestra familia, que hace tantos años que vienen apuntalando este camino que elegimos con Damián. Comparten nuestras alegrías, se ponen contentos con noticias con esta que vamos a cantar a lejos, pero cuando anunciamos una fecha acá en nuestra ciudad también. Van y bueno, ahí tenemos ese contacto necesario, esos afectos que siempre necesitamos los cantores. Sergio, la invitación está hecha. El próximo domingo toda la gente de la región puede volver a ver a los gringos en el City Rock con entradas anticipadas también si quiere reservarlo. Y bueno, desde muy tempranito, como dijiste, que es más que importante también, ya que el próximo lunes es un día laborable, ¿no? Nelson, te espero vos también el domingo 5 en City Rock. Sáenz Peña y Jorge Newbery, a las 9 de la noche vamos a estar cantando de una manera un poco más íntima, más cercana al público. Te agradezco muchísimo el gesto que tenés para con nosotros. Abrazo muy grande y nos estaremos viendo. Abrazo, abrazo para todos.